Física, aerodinámica y velocidad son parte de los aspectos que se evalúan en los proyectos que participan en el F1 en Scud, donde los jóvenes crean autos de Fórmula 1 para competir. Sí, bueno, yo soy la diseñadora gráfica, yo soy la que diseña, valga la redundancia, todo el material audiovisual que, digamos, que el equipo pueda tener. Lo que son las camisas, digamos, por ejemplo, las diseñé yo. Todo lo que es el lanyard, las gorras, también digamos, lo que es el material que se sube a redes sociales, todo eso está diseñado por mí. Y también ayudé en lo que fue el diseño del carro, lo que son los colores, no la aerodinámica. Eso es trabajo de mi compañera Maite. Lo que es el diseño de los colores, la forma que lleve, el hecho de que le hicimos un degradado, eso lo hice yo. ¿Qué le pareció la experiencia? Increíble. Yo estaba demasiado emocionada, eufórica. Esa competencia fue increíble. Mi trabajo fue básicamente hacer el carro en su mayor parte, con las herramientas necesarias y con todo el trabajo que conlleva. ¿Cómo lo construyes? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué material? Bueno, el material nos lo mandó el, la Fórmula 1, nos mandó el, era un bloque que el material era como un oasis, pero mucho más duro. Entonces se ocupaba como formones. ¿Y a pura mano? Sí, a pura mano. Todo era a mano. ¿Qué le ha parecido la experiencia? Bueno, ha sido una experiencia bastante increíble, bastante emocionante y sin duda la volvería a repetir. Yo soy la marketing manager. Mi rol es encargarme de las redes sociales y de conseguir patrocinios al equipo. ¿Qué le ha parecido la experiencia? Es demasiado emocionante. Es una adrenalina increíble que uno siente y es muy emocionante el trabajo en equipo, el conocer a los chicos, porque cuando empezamos no nos conocíamos mucho. Y toda la experiencia ha sido muy dura por el cole, ¿verdad? Pero ha sido muy bonito todo. Mi rol es el de Resource Manager. Me encargo de que todos los recursos, tanto monetarios como los que eran específicamente del carro, se administren de una buena manera. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Pues ha sido una experiencia retadora. Claro que demanda mucho tiempo de parte de todos los integrantes del equipo, pero también satisfactorio el resultado de la semifinal, que fue muy favorable para nosotros. Soy el team manager. ¿Qué hace el team manager? Estoy encargado de supervisar de que todo se haga de la forma correcta. ¿Qué le ha parecido esta experiencia? Ha sido, la verdad, bastante entretenida. Soy la ingeniera de diseño del equipo. ¿Qué hacías? Bueno, básicamente mi trabajo era asegurarme de hacer el carro lo más aerodinámico y rápido posible para que nos fuera bien en la competencia. ¿Qué le ha parecido la experiencia? Muy bonita, una experiencia muy diferente. Yo personalmente aprendí muchas cosas nuevas sobre todo esto de la aerodinámica. El Colegio Científico de Pérez Celedón participa en esta actividad por segundo año consecutivo en la categoría de inicio. Sí, efectivamente, es el segundo año en que estamos participando de la F1 in Schools, es la segunda edición a nivel nacional, y en esta ocasión participamos en la modalidad de colegios científicos y privados, que era la última modalidad de las semifinales. Fórmula 1 in Schools es una competencia donde se conoce cómo se desempeña un carro de Fórmula 1, desde la física, la mecánica, la aerodinámica. Se hacen pruebas en túneles de viento y la estabilidad pues, del diseño del carro que mejor se desempeña en una pista que tiene una distancia de 20 metros. Se evalúan algunos aspectos tales como el diseño, la velocidad en pista, el marketing, también la presentación oral y los sponsors que los estudiantes puedan conseguir para que les financien a ellos todo lo que es la logística de su escudería. Ellos trabajan precisamente como si fuera una escudería de Fórmula 1 en la vida real. Tuvimos una fuerte competición entre colegios científicos, habían equipos muy buenos, con bastante inversión de recursos, diseños muy innovadores, pero bueno, salimos bastante bien calificados por los jueces. Y nuestro vehículo pues lo rompió el récord a nivel nacional de recorrer en 20 metros en un segundo con 242 milésimas. Realmente bastante, bastante rápido. El ganador podrá asistir al evento Real de Fórmula 1 en Ciudad de México.